Muy bien y bienvenidos a todos una vez más en el show de la Fundación Valdés. Quien le habla pues Felipe Aguirre y aquí conmigo... Víctor Valdés. Así mismo, el mismo. Bueno, bienvenidos a todos ya en este nuevo programa que va a estar muy entretenido, muy interesante. Víctor, ¿quiénes son las personas que nos van a acompañar durante este show? Bueno, hoy vamos a tener a Tita Megli, todavía no me lo sé pronunciar muy bien. Una muchacha, una señora joven. Así es, bueno, ella estuvo con nosotros la semana pasada, viene a visitarnos nuevamente, viene de Guatemala a contarnos un poco sobre su organización, sobre lo que hacen, sobre lo que tienen allá. Es muy interesante porque la comunidad guatemalteca aquí en el sur de la Florida, pues es grande y bueno. No, en todos los Estados Unidos. Y en todos los Estados Unidos, exactamente. Sí, sí, así que muy bien. Vamos a tener a Roel Tobar. Correcto, entregándonos información sobre Venezuela. Venezuela, siempre tan importante esas declaraciones del... Sí, quiero decirle un pequeño comentario aquí, hablando un poco de Venezuela, que la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay en Latinoamérica, señor, es gigante. En Chile. Estuvimos en Chile hace poco y la verdad es que habían venezolanos, Víctor, bueno, en todos tipos de trabajo, desde vendedores de comida hasta gente vendiendo en la calle, como gente trabajando en empresas. Hay gente muy preparada que ha tenido que salir de Venezuela y de verdad que están haciendo todo tipo de trabajo, están trabajando muchísimo. Yo de verdad que me quito el sombrero por ellos porque la están pasando mal. Pasando mal. Los venezolanos, por su situación política, la verdad es que, bueno, qué bueno. No lo merecen, de verdad. No, y qué bueno que países como Perú, como Chile, como Argentina, igual como Panamá, como Colombia sobre todo, que recibe... esa gran cantidad de venezolanos todos los días, Víctor. Mira, hay un en Cúcuta, que es la frontera. Bueno, miles y miles y miles de venezolanos cruzan la frontera a pie, que se vienen a pie desde Caracas. Esos son, no te puedo contar, pero mira, en vehículo, manejando de Caracas a Mérida y de Mérida a San Cristóbal. Y en San Cristóbal, que está Cúcuta, son por lo menos 10 horas manejando. En carro, y hay gente que se lo hace caminando para irse de ese país. Así que muy bien por todos los países que los reciben. Muchas gracias por recibir a nuestros hermanos venezolanos que realmente lo necesitan porque se están muriendo de hambre, sin medicina, sin control. Y el terror político. El miedo que tienen. Así que de verdad que... Y bueno, gracias a Roel Tobar por tener ese segmento tan interesante que nos presenta semana a semana sobre las políticas de inmigración también venezolanas que son muy importantes. Sí. Vamos a tener también el segmento de México, siempre correcto, tan informativo. El consulado. No, y sobre todo nuestros hermanos mexicanos. De verdad, qué bueno es tener un segmento que hable de México, precisamente. Tantas cosas importantes que hay que hacer. Renovar pasaporte, hablar con la gente, registrar a los niños, viajes, visas, etcétera. Hay miles de cosas. También vamos a tener a John McGowan, que aspira a juez. A juez. Y a Andy Solís, comisionado del Distrito 2, que está reeligiéndose o corriendo para esa posición. Bueno, Andy Solís, hemos tenido varias entrevistas con él, muy importante, es un comisionado realmente que lucha por nosotros, habla español, lucha por nosotros los hispanos. Y bueno, hablando de nosotros los hispanos, Víctor, quiero comentarle y rápidamente a todos aquí en cámara que hemos recibido... Un complemento. Bueno, la gente tiene derecho, eso es un derecho. Por supuesto, somos un programa de televisión. Qué sí. Bueno que usted nos llama por teléfono, porque eso es lo que necesitamos. Y en esa, pues, te criticaban a ti por haber sido tan severo y tan... Como imparcial. No me dijo imparcial, porque se puede ser imparcial y eso no levanta tal vez la roncha que levantó. Te veía en la persona... Llamaron dos personas, pero una fue muy severo, me dijo que cómo es que yo, con la trayectoria que tenía, podía tener un individuo al lado mío que estaba en contra de los hispanos, de la gente que venía a trabajar. Bueno, en realidad, tal vez un malentendido, tal vez es la forma. Definitivamente, yo le expliqué, mira, cuando vamos a hacer un programa y vamos a hacer algo crítico, tenemos que tener lo que se llama... El abogado del diablo. No, y las dos caras de la moneda. Porque y es lo que genera el debate, es lo que genera esa discusión. Y qué bueno, le agradecemos mucho su llamada por teléfono. No, yo solo dije, él es tan hispano como usted y siente como usted y como yo. Sí, por supuesto. Así que bueno, en todo caso, bueno, somos todos hispanos, todos tenemos nuestra historia, todos hemos llegado aquí de una manera, de otra, hemos tenido que trabajar muchísimo y de verdad que somos todos hermanos. Muchas gracias por su llamada. Ojalá sigan...
habiendo más llamadas. Aunque sea de crítica. Aunque sea de crítica o de cosas buenas, pero sí, tenemos que poner todas las visiones porque no todo el mundo piensa igual y de alguna manera tenemos que generar ese debate porque hay diferentes puntos de vista. Y fue bueno porque, mira, surgió... Para que tú veas. Varias personas, dos personas llamaron con ese tema. Está bien. Bueno, le recordamos a todos nuestro número de teléfono, el 417-5998. Puedes seguir llamándonos. Muchas gracias por estar con nosotros, conectados, por ver nuestro programa. Nuestra página web. Ajá, nuestra página web. Twitter, Facebook y donde quiera que nos vean. YouTube. Así es. Así que, bueno, sigan en sintonía con nosotros y ya volvemos con más. No se retiren. Hola, soy John McGadden y estoy corriendo por el circuito de jueces, Grupo 8. Crecí aquí en Florida y durante mis 25 años como abogado, combinados con 12 años como un comisionado de bomberos elegido, estoy preparado para ser su próximo juez de la corte. En agosto 28, vote por John McGadden para juez de la corte. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Y continuamos con ustedes en la mañana de hoy con el programa Valdés Foundation. Y hoy tenemos la visita nuevamente de Titi Magli. Magli. Tita Magli. Mira qué nombre más bonito. Pues sí, está con nosotros. Bienvenida. Ella la tuvimos la semana pasada o la anterior, creo. En un pequeño corto, y este viaje la tenemos para hacerle una entrevista ya formal. Como te dije, bienvenida a tu programa. Gracias, Víctor. Espero que ya habrás hablado con Platero y te vio saludándolo la semana pasada. Muy contenta se puso. Qué bueno. Bueno, pues ella es, para los que no vieron el programa, lo sepan, ella es miembro de una organización que se llama Guatemala Inmortal. Sí. Mira qué nombre más lindo. Es un grupo de personas que trabajan por la libertad, la democracia, por el progreso social dentro de lo que es la libertad de expresión, la libertad económica. Sí. Son cosas por las cuales todos luchamos, o casi todos luchamos. ¿Puedes decirnos algo sobre tu organización? ¿Cuál es el grupo? Vaya, sin ir muy profundo, ¿cuáles son las metas de ustedes? Pues muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad. Guatemala Inmortal surgió el año pasado a raíz de la propuesta que había de enmiendas a la Constitución de la República de Guatemala y surgió como una inquietud de gente de la sociedad civil de involucrarse. Es un grassroots movement. Y se trata de enterarnos, se trata de conocer, se trata de poder emitir una opinión educada sobre las cosas que están pasando, sobre las cosas que afectan la vida cívica, política y económica de nuestro querido país, Guatemala. Nos hemos dado cuenta de que hay cierto nivel de desinformación en los medios tradicionales y por eso hemos
He decidido usar las redes sociales como un medio alternativo y mucho más efectivo y para que todos los ciudadanos de Guatemala estén enterados del acontecer. ¿De Guatemala e internacional? Sí. Porque esto es una gran preocupación internacional. Exactamente. Bueno, ¿y qué hizo pensar en mí? ¿Qué te hizo pensar en mí? Pues bueno, Oscar Platero, mi querido amigo, un oficial retirado del Ejército de Guatemala, a quien yo admiro mucho desde hace muchísimos años, me dijo, mire, Tita, usted tiene que ir a conocer a Víctor, tiene que conocer a Víctor. Y pues desde hace tiempo, en Guatemala Inmortal, hemos estado pensando que realmente la comunidad de migrantes guatemaltecos erradicados en Estados Unidos necesitan también tener acceso a la información, acceso al día a día del acontecer nacional. Guatemala es un país que hoy por hoy el rubro más importante del ingreso del Producto Interno Bruto es las remesas. O sea, nuestros conciudadanos migrantes erradicados en Estados Unidos están básicamente manteniendo la economía de nuestro país y por lo tanto se merecen tener una idea más exacta de lo que está sucediendo y del acontecer diario. Entonces, por eso decidí hacerle una visita a mi querido amigo, ahora ya amigo, Víctor Valdés. Así lo puedo decir, y que coincidimos en muchas cosas políticamente. Sí. Sobre todo el respeto a los valores, a las instituciones. Guatemala es una república que tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y estas instituciones, lastimosamente se han visto algunas de ellas debilitadas y por lo tanto queremos que todos los ciudadanos guatemaltecos residentes en el país y fuera del país nos involucremos en defender estas instituciones y en consolidar los valores republicanos y de libertad. Pues yo creo que sí, porque en definitiva lo primero que hay que hacer es que todo el mundo entienda eso que nosotros entendemos. Y aquellos que no lo entiendan, pues ayudarlos a entender. Y perdóname, regresamos después de estos comerciales. Mi nombre es Jane Michelle y soy agente de bienes raíces local y madre de 4 hijos que van a la escuela pública. Y es por eso que estoy postulando para comisionado del Distrito Escolar 3. Y es mi deseo enfocarme en contratar y mantener buenos maestros. Continuar con la administración financiera de los dólares de los contribuyentes, un plan de seguridad escolar integral, así como el avance de las iniciativas de equipos de trabajo en colegios y jardines infantiles. Espero contar con tu voto en agosto 28. Gracias. Ayudemos a nuestros ancianos. Únete a la campaña contra el fraude del Rever Morgan. Continuamos con ustedes con el programa del show de la Fundación Valdés. Titi, bueno, hay algo, perdona que te diga Titi, porque me siento ya, con esta visita y la otra que hiciste, me siento ya familiarizado contigo. ¿Cuál es la intención, o sea, es el nombre, por qué el nombre de la organización? Pues, Guatemala Inmortal. Inmortal. Pues, Víctor, me agrada muchísimo que me hagas esa pregunta porque el nombre de nuestra organización surgió a raíz del último verso del himno nacional de Guatemala, que, por cierto, fue escrito por un poeta bayamés pensando en Cuba. Sin embargo, pues, era un poeta bayamés, José Joaquín Palma, erradicado ya en Guatemala,
y entró a concurso cuando, convocaron un concurso para la letra del himno nacional. Y a mí, para mí es muy especial platicarte aquí, a ti, de que eres una activista y un héroe cubano, de los verdaderos revolucionarios de Cuba. Porque mis hijas son descendientes de este poeta bayamés. Tienen sangre de verdad, de patriotas que lucharon por los valores y por la libertad en Cuba desde la época de la independencia, de la guerra de independencia de Cuba. Cuando mi grupo de amigas y amigos empezamos a ir a observar en el Congreso de la República de Guatemala las enmiendas que se proponían para la Constitución, nosotros teníamos la devoción, si quieres decirlo así, de cantar el himno nacional. Yo soy soprano, mi hobby es cantar ópera, y entonces cantábamos el himno muchas veces, y entonces por eso decidimos que nuestra organización se tenía que llamar Guatemala Inmortal. Déjame decirte, porque hemos mencionado varias veces Bayamo, o la Bayamesa. Bayamo es una ciudad primada de Cuba, y ahí se le dio candela a la ciudad para iniciar la revolución. Entonces de ahí te viene eso, que tú sientes esa cosa cubana que tú amas. Estamos hablando la Cuba de 60 años atrás, de 100 años atrás, de 150 años atrás. Esa Cuba rica en hechos heroicos y democráticos que desgraciadamente después sucumbieron ante las garras asquerosas del tirano comunista. Bueno, ¿me puedes decir cómo es que ustedes logran o cuáles son los proyectos de llevar al pueblo de Guatemala toda la información, las orientaciones, llevarles la verdad de la verdad? Claro que sí. Pues lastimosamente ha habido mucha desinformación y la narrativa de los medios pro-socialismo del siglo XXI ha sido muy fuerte y es una narrativa presentada de una forma muy sexy. Y mis amigas y yo, hay unos cuantos varones, pero la mayoría somos mujeres valientes como la Bayamesa, salimos a defender nuestras instituciones a través de la información, a través de redes sociales. Búsquennos en Facebook, Guatemala Inmortal, en Twitter y en Instagram. Formidable. Yo estoy muy interesado en que, como hemos conversado fuera de cámara, podamos organizarnos, porque me has invitado. Sí. Vamos a planear cosas muy buenas, Víctor. Vamos a planear cosas muy buenas. Vamos a ver si Dios nos acompaña. Vamos a coger a Cuba de ejemplo. A Cuba, la verdadera republicana, revolucionaria, democrática y libertaria. Porque decía el emblema de mi país, antes del patria o muerte asqueroso de los comunistas, era patria y libertad. Ese es el emblema que queríamos para Cuba y lo mantendremos en un futuro. Yo creo que ya hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Si tienes algunas palabritas para tu pueblo desde aquí. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Pues, queridos conciudadanos, amantes de la libertad en Guatemala, residentes en el país o fuera del país, por favor, mantengámonos al tanto de lo que está pasando, mantengámonos informados y participemos en estas instituciones que tenemos que defender, las instituciones republicanas de nuestro querido país. Así nos vamos de este segmento. No se vayas, que volvemos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Víctor. Los Ángeles
conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiograma y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo. ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA 239-601-0485. ASA 239-601-0485. Por más de 25 años he estado trabajando con los niños del condado de Collier en las escuelas. Ahora estoy postulada para el puesto de la junta escolar en el distrito 5. Necesito su ayuda. Por favor, voten Marielena Cash el 28 de agosto. Yo soy Marielena Cash y apruebo este mensaje. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos en la mañana de hoy al candidato a juez John McGowan. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Víctor. Gusto en verte. Podemos llamarle candidato. Posiblemente, próximamente podamos llamarle Your Honor. Tengo para usted unas preguntas para presentarlo, aunque ya usted es conocido a mi audiencia. Tengo unas preguntas aquí que yo quiero que usted me conteste, si es tan amable. La primera, ¿qué oficina está usted corriendo? Sí, juzgado de la Corte del Circuito del Grupo 8. Está corriendo para juez de todos los 5 condados del Southwest Florida. Va a ser juez de circuito. Circuit Judge. Juzgado de la Corte del Circuito 8, que incluye los condados de Collier, Lee, Condado Charlotte, Condado Henry y Condado Glades. Ya le había dado alguna explicación, pero bueno, él fue más explícito, ya lo van a saber después. Y la pregunta número 2, ¿cuál es su experiencia y por qué nosotros debemos de votar por usted? Sí, yo crecí en el estado de la Florida y he vivido aquí en Naples por 25 años con mi esposa Paige. Tenemos 2 hijos y he sido miembro del Bar de la Florida practicando leyes desde 1993. Comencé mi práctica en 1993 como asistente del abogado del estado y desde allí es desde que te conozco, Víctor, desde hace 25 años atrás. Serví como asistente de juzgado del condado Collier, Henry y condado de Glades. Estoy orgulloso de ser respaldado por nuestro actual abogado del estado, Stephen Russell, defensor público Catherine Smith. Ella también me respalda. Cuando estaba en la práctica privada, aproximadamente en 1997, trabajé como practicante civil en la oficina de Henry Paul Johnson aquí en Naples. Y cuando la dejé, comencé mi propia práctica en 2007. He trabajado para mí mismo, así como también con el Concilio de Conflictos de la Región, en la que representé a personas indigentes de crímenes aquí en el condado Collier. Y esa experiencia me trajo los casos más difíciles, incluyendo asesinatos en primer grado. También he sido elegido en el Departamento de Bomberos aquí en el condado Collier, en el área norte del Departamento de Bomberos, por los últimos 12 años. Es una larga experiencia que yo imagino que sí ha de darle
terreno, ground, como se diría en inglés, ground para hacer ese trabajo, sí, definitivamente. Vamos para la tercera pregunta. Una vez electo, ¿cuál será su desempeño en la corte de circuito? Sí, si soy electo como juez de la corte del circuito 8, seré justo e imparcial. Seré un buen trabajador y un buen oyente ante las personas que vengan delante de mí como su juez de la corte. Mis 25 años de experiencia como abogado aquí en el suroeste de la Florida, en las dos, área criminal y casos civiles, me han preparado para tomar las más difíciles decisiones que un juez del circuito debe tomar. Adicionalmente, mi experiencia como oficial y de presidente de la Junta del Departamento de Bomberos de Collier me ha mostrado al público, así que estoy preparado para ser el próximo juez de la corte. Pudiéramos decir que está bien preparado, es un hombre honesto. Yo sé que es un hombre honesto, tuvimos muchos años de relación en un tiempo en que algunos no me miraban bien ahí en la corte, y él era de los que sí me miraba, porque sabía que eran mis derechos constitucionales. Hoy quiero dejar establecido aquí que nosotros como organización no lucrativa no podemos decir que endorsamos un candidato, pero yo voy a decir aquí que Víctor Valdés endorsa y apoya al candidato que yo estimo que lo mejor que tenemos. Hay otros que son buenos también, no vamos a desmeritar, pero creemos que él es un gran candidato para ser un gran juez. Yo tengo la esperanza de que nosotros iremos mejorando la justicia aquí en Condado Collier, y yo le doy mi endorso a McGowan para juez en el día 28 de agosto. Thank you, Victor. Luego. Thank you. Ana María Rodríguez es igual que ustedes. Yo soy una persona de mi familia, estoy casada, tengo dos hijos. Mis hijos van a colegios públicos, trabajo, soy una persona que contribuye a mi hogar trabajando y aportando lo que yo creo que son valores familiares, valores que eso es el fundamento, esa es la fundación de la familia. Y creo que es importante que cuando vayan a votar, que no solamente investiguen los candidatos, pero que investiguen los temas. Es una responsabilidad muy grande. Muchos de nosotros vinimos de otros países y perdimos nuestro derecho de votar en nuestros países. Y aquí tenemos ese privilegio de poder escoger las personas que nos representen en la legislatura estatal. Y les pido humildemente que me apoyen. Mi nombre es Ana María Rodríguez. Soy candidata para la Cámara de Representantes, Distrito 105. Muchas gracias. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Ana María Rodríguez, candidata republicana para el asiento número 105 de la Cámara de Representantes de la Florida. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza. Orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, con un personal altamente calificado que le hará sentir y verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Y gracias por continuar con nosotros aquí en el show de la mañana de Fundación Valdés. Bienvenido, comisionado. Muchísimas gracias. Andy Solís, comisionado del Condado Collier por el Distrito Número 2, que corre y va a elecciones ahora el día 28 de agosto. Quiero hacerle algunas preguntas, comisionado. Absolutamente, sí. Gracias por la invitación. ¿Puede decirnos cómo se siente en esta carrera que está realizando para el día 28? Pues yo me siento muy bien porque en dos años he podido hacer mucho en el condado. Es como soy el primer hispano del County Commission en Collier County.
creo que he hecho bastante por la comunidad. Y también, como tuvimos el huracán, todo el trabajo de reparar el condado, limpiar todo, eso me ha dado mucha experiencia para cómo se maneja un condado como Collier. Bueno, entonces, si gana, que yo creo, mirando las perspectivas, parece que sí que va a ganar. Si gana, ¿cuáles son sus proyectos para continuar? Primero, también manejar bien el cómo crece el condado. Es muy importante, las calles, todos los servicios. Pero también me he dedicado a los problemas mentales y de addiction. El opioid addiction es una emergencia del condado. Y no, en este momento, de verdad, no tenemos maneras de resolver los problemas. Usamos la cárcel como el hospital más grande para personas con problemas mentales. Y eso es una pérdida de dinero y también es algo, un problema de seguridad del público. Entonces tenemos que cambiar eso. Estoy comprometido a terminar ese trabajo y cambiar cómo hacemos eso en Collier County. Bueno, hay algo que nosotros en la multicultural estamos tratando de ver si lo logramos. No lo hemos llevado frente a los comisionados, que es los stop bus, las paradas de autobuses. Bus stops, sí. Sobre todo para las áreas de donde los niños se levantan por la mañana y van, no es el tráfico, y están en los montes y tienen que estar esperando agua, sol y sereno el bus que llega, el bus de la escuela. Sí. Es algo que puede hacerse combinado entre el school board y los comisionados. Es algo que nosotros hemos presentado, no lo hemos presentado todavía, pero hemos hablado mucho de eso aquí, sobre todo en el programa. Sí, eso lo debemos hacer juntos con el school district, porque podemos usar los bus stops si hacemos algo con techo para la lluvia. Entonces podemos usar los dos para el CAT system y para la gente que trabajan y usan el CAT system y también para los school buses. Sí. Esa es la idea que nosotros tenemos, así que estamos muy contentos que usted coincida con nosotros en eso. Entonces, el distrito suyo es el número 2. ¿Cuál es el área ese para que la gente...? El distrito 2 va desde Pine Ridge Road hasta Bonita Springs, entre la playa y la 75. O sea, North Naples, más o menos. Es bastante grande ese... Bastante grande, de área no tanto, pero de gente, porque como es la área cerca de la playa, hay mucha gente que vive en Pelican Bay, Pelican Marsh, Naples Park. Es un área bastante denso, tú sabes, hay mucho density. Bueno, ahora le voy a preguntar algo que me preguntaría yo si hubiera sido electo comisionado. ¿Cómo se siente siendo el primer comisionado? Eso es histórico, eso pasarán 20 años, 50 años, y ahí estará la fotografía suya, como el primer comisionado hispano. Pues a mí me da mucho orgullo y es un honor también, y por eso quiero seguir de County Commissioner para representar la comunidad hispana. Y dejar también una buena historia. Y dejar una buena historia y hacer algo con los problemas que tenemos, y son graves. Sí. Los problemas que tenemos ahora del agua, del red tide, son problemas serios. Y tenemos que, yo quiero seguir a hacer algo que dura, que mejora la situación para la gente del condado. Bueno, pues me alegro que haya venido aquí con nosotros. Yo le voy a decir, nosotros somos una organización no lucrativa y no podemos desde la organización endulzar a nadie. Pero nadie me puede quitar a mí, que Víctor Valdés, que lo conoce todo el mundo, diga aquí que por el trabajo que usted ha realizado
y por los planes que usted tiene futuro, yo lo endorso y recomiendo a mis amigos, a mis videntes, que usted es el candidato para el Distrito 2 que se debe de seguir. Tiene mi apoyo. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias por servir al Condado Collier, porque este Condado Collier es mi segunda patria. Este pedacito este pedacito de Estados Unidos, Collier, es mi segunda patria. Gracias. Y usted está haciendo un buen trabajo para nuestra comunidad. No se vayan, que hay más después de estos comerciales. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo? ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA 239-601-0485. ASA 239-601-0485. Mi nombre es Jane Michelle y soy agente de bienes raíces local y madre de 4 hijos que van a la escuela pública, y es por eso que estoy postulando para comisionado del Distrito Escolar 3. Y es mi deseo enfocarme en contratar y mantener buenos maestros, continuar con la administración financiera de los dólares de los contribuyentes, un plan de seguridad escolar integral, así como el avance de las iniciativas de equipos de trabajo en colegios y jardines infantiles. Espero contar con tu voto en agosto 28. Gracias. Buenos días, gracias por seguir en sintonía acá del show de la Fundación Valdés. Este es su segmento de la actualidad migratoria venezolana, ¿no? Queremos dejar nuestro contacto allí de información. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Venezuela en Southwest Florida, Venezuela en SW Florida. Allí nos puedes seguir pues día a día y semana a semana. Nosotros estamos publicando información que tiene que ver con la migración o la diáspora venezolana en el suroeste de la Florida. Gracias por seguirnos cada sábado. Hoy traemos un poco de información, aparte de lo que hemos estado haciendo nosotros acá en el suroeste, también de información relevante que tiene que ver con ayuda humanitaria y todo esto para Venezuela. Quería comentarles que la semana pasada estuvimos organizando un evento acá en el suroeste de la Florida, en Naples, donde decidimos nosotros como organización de venezolanos para ayuda a la comunidad venezolana, organizar algunos foros de orientación. Este foro que se dio la semana pasada fue de orientación financiera, trajimos expertos, personas que nos estuvieron acompañando y orientando a la comunidad, formándonos en cuanto a los principios y valores en el aspecto financiero que tiene esta comunidad en particular de Naples, del suroeste de la Florida. Hablamos sobre cómo mejorar el crédito, qué es el crédito, qué ventajas y desventajas tienen cuentas de banco. Aunque parezcan sencillos, realmente es una información bien importante para todos aquellos que venimos a hacer vida acá a esta ciudad y que obviamente tal vez no conocemos a grosso modo la información que de repente requieres hacer o no hacer cuando tienes una cuenta de banco. Entonces son situaciones nuevas y nosotros nos hemos dado la tarea de ir formándonos y educándonos un poco
para de esa manera tener una mejor, insertarnos mejor dentro de la cultura americana. Eso es uno de los pequeños aportes que hacemos como organización acá en el suroeste de la Florida. Quería darles información acerca de lo que esta organización está haciendo, Ayuda Humanitaria para Venezuela. Así la puedes ubicar en sus redes sociales, en su página web. La preside nuestra amada y querida amiga Marisol Diegues. Ellos han hecho una labor extraordinaria. Han enviado cantidad de donaciones a nivel de medicinas a Venezuela. Realmente la labor que Marisol hace con todo este gran equipo a nivel nacional es increíble. No solamente en los Estados Unidos, sino que hay organizaciones aliadas fuera de Estados Unidos que se han unido para de alguna manera tratar de ayudar y aportar esos granitos de arena que la diáspora venezolana donde se encuentre, pues puedan llegar efectivamente a Venezuela. Les invito a que sigan esta cuenta y que las donaciones que de repente nosotros podamos hacer las hagamos a través de esta organización. Pues realmente Marisol ha hecho un trabajo extraordinario y vale la pena resaltarlo. Nosotros hemos hecho algunas actividades unidos con Marisol Diegues y pues la evidencia está en las redes sociales. A cualquier parte de Venezuela están llegando estas ayudas. Entonces es necesario que donde estemos nos aboquemos a ayudar y que aportemos ese granito de arena donde nosotros nos encontremos. Realmente quiero dejar esa motivación allí para que hagamos un poquito más de lo que hemos hecho hasta ahora, porque realmente nuestras familias, amigos que están en Venezuela lo necesitan. En información adicional queríamos aclarar algunos puntos que ya los hemos tocado en otras ocasiones, que es con respecto al pasaporte, el tema del pasaporte y la prórroga. Si nosotros como mayores de edad podemos renovar el pasaporte o vamos directamente a la prórroga. Nosotros como mayores de edad necesitamos entrar al sistema del SAIME y solicitar la prórroga del pasaporte. Para las personas mayores de edad no se está expidiendo nuevos pasaportes, sino una prórroga que es simplemente un sticker con la información de vigencia nueva, sellada, y te la otorgan, por lo menos nosotros que estamos en el extranjero, en el consulado más cercano, ¿no? Puedes ir al consulado de Nueva York, al de Chicago, al de New Orleans y solicitar la cita allí. Eso solamente para los mayores de edad. Para los menores sí se está haciendo el pasaporte nuevo, porque recuerden que los menores sí cambian sus datos biométricos. Entonces es importante que tengamos claro que para los mayores de edad se necesita la prórroga. Bueno, esa ha sido toda la información por esta semana. Les agradecemos que sigan acá en sintonía del show de la Fundación Valdés. Ayudemos a nuestros ancianos. Únete a la campaña contra el fraude del Rever Morgan. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Hola, soy John McGarren y estoy corriendo por el circuito de jueces, Grupo 8. Crecí aquí en Florida y durante mis 25 años como abogado, combinados con 12 años como un comisionado de bomberos elegido, estoy preparado para ser su próximo juez de la Corte. En agosto 28, vote por John McGarren para juez de la Corte. Daniela Medina, soy de La Piedad, Michoacán. 10 años ya aquí en Charlotte. Un día mi mamá me llamó de repente, no sabía que me iba a hablar. Me dijo, estoy aquí en el aeropuerto. Fui por ella, pero no la pude encontrar. Me dijo que no me podía hablar o dime información o darme cualquier detalle de por qué está allí. Y nadie de los oficiales ahí en el aeropuerto me podían dar información. Entonces me comuniqué con CIEM
y ahí me dieron todo y ya vi a mi mamá por fin. No era nada complicado, más era mi teléfono, les llamé, nada confundido y pues más me ayudaron mucho. Lo agradezco mucho a CIEM por ayudarme a encontrar a mi mamá sin cualquier problema. Mi nombre es Juana Parra, soy originaria de Juan José Río, Sinaloa y soy criada en Hermosillo, Sonora. Yo tuve un problema de violencia doméstica y fui a vivir a un shelter. Cuando yo estuve en el shelter, no sabía. Muchas veces uno no quiere hablar de esto y prefieres quedarte callada. No tienes dinero, no puedes trabajar. Hay muchos problemas alrededor que uno no sabe, que te sientes frustrada, te sientes que nadie te ayuda, que no puedes salir. Estoy llorando porque recuerdo cuando llegué. Y es algo que me emociona porque en el momento en que yo llegué allí, sin esperanza, sin una salida. El hecho que ellos me ayudaran económicamente para yo pagar mi abogada, que en ese momento en el consulado mexicano me dieron la mano. Estoy agradecida que me hayan ayudado, que me hayan apoyado. Y no nomás a mí, porque fue a mí y mis tres hijos. Yo como mexicana y estoy en un país que no es mi país, pero estoy aquí luchando por sacar a mis hijos y trabajando honestamente. Eso te hace seguir más adelante y no volver atrás. Mi nombre es Ángela Soto. Mi esposo se vino. No sabíamos nada de él. Mis hijos me hablaron que lo procurara, que a ver si qué pasaba, si había llegado, pero pues no había llegado. Teníamos un mes sin saber de él, teníamos miedo y ya es mayor, un poco mayor y venía malo de una pierna. No sabemos si se quedó tirado, no sabemos. Pero la sorpresa mía que ustedes me hablaron. Me siguieron comunicando, me dieron su número, me dieron todos los datos de él. Ellos me procuraron donde estaba, lo agarraron ahí pasando nogales. Nos sacaron de ese pendiente tan grande que teníamos de no saber de él. Pero pues gracias a Dios, ustedes. Ay, fue la salvación. Que Dios los bendiga y sigan ayudando a mucha gente más. Más de 25 años he estado trabajando con los niños del condado de Collier en las escuelas. Ahora estoy postulada para el puesto de la junta escolar en el distrito 5. Necesito su ayuda. Por favor, voten María Elena Cash el 28 de agosto. Yo soy María Elena Cash y apruebo este mensaje. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, con un personal altamente calificado, que le hará sentir y verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. Ayudemos a nuestros ancianos. Únete a la campaña contra el fraude del Rever Montes. Bueno, y continuamos con ustedes ahora en la presentación de nuestra amiga Tita Megli. Viene de Guatemala. Es amiga de un amigo en común que es el capitán Oscar Platero, un héroe de Guatemala.
Bienvenida, un héroe. Bienvenida. Gracias, Víctor. Bueno, pues ahí tienes. Salúdame al capitán, salúdame a tus amigas de la organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Pues un saludo muy especial al capitán Oscar Platero. Yo le contaba a Víctor que tengo tantos años de conocerlo y le tengo tanto cariño porque a lo largo de los años me ha demostrado el tipo de persona que es, los valores que él tiene como militar, como héroe, veterano de guerra y como amigo. Y pues un saludo también a mis compañeras y compañeros del Grupo Guatemala Inmortal, que somos un grupo cívico, una red de defensa de la libertad que surgió en Guatemala el año pasado, para involucrarnos en la vida cívica y política de nuestro querido país. Bueno, pues ya ustedes han conocido a Tita cariñosamente. También quiero mandarle un saludo a mi bien afectuoso, a mi querido amigo capitán Oscar Platero. Yo creo que desde aquí lo estoy endorsando para la presidencia de la República de Guatemala, así que estoy empujando. Y mis saludos, ya tendremos a Tita en otro programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Víctor. Y ella está prometida a estar en otro programa próximamente. Gracias. Y no se vayan, que continuamos. Bien, y gracias por continuar con nosotros ya en este último segmento. La verdad es que hemos tenido muchísima información, ha sido muy... Un programa muy bueno, muy informativo. Y diverso, porque en realidad siempre tratamos de buscar aquí en el show de la Fundación Valdés que vengan diferentes personas para contarnos diferentes historias, para que usted de verdad se entere lo más posible, porque creo, Víctor, que somos el único programa de apoyo a la comunidad, sobre todo a nuestra comunidad hispana. Sobre todo en el Sahagún de Florida. En el suroeste de la Florida, que cuenta, trae y dice lo que está pasando. Es importantísimo, y lo volvemos a repetir, el tema de las votaciones. Pronto se acerca, ya quedan prácticamente nada. El día 28. Y resulta que si usted todavía no conoce a los candidatos por los cuales puede votar, pues entonces busque información, porque su voto es importante. A través de su voto, la comunidad hispana se va a beneficiar. Nosotros todos nos vamos a beneficiar. Y el país también. Y el país también. Vamos a poder tener tal vez mejores iluminaciones en la carretera, mejores colegios. Vamos a poder más tener seguridad en las más escuelas. Seguridad en las escuelas. Muy importante. No, vamos a resolver problemas importantes como el problema del agua, que mencionaba en programas anteriores la comisionada Penny Taylor, etcétera. O sea, estamos en un proceso importante, en una etapa importante de tomar decisiones. Lo que ustedes voten a través de la información que estamos trayendo, o lo que nosotros todos votemos, es el resultado de lo que tendremos. Y es nuestro futuro, es lo que viene después. Una cosa que me puso la carne de gallina en el comentario y lo que nos dijo Tobar sobre Venezuela, y lo que tú comentaste de la gente caminando, eso me recordó a los cubanos. Nosotros salimos 2 millones así, en esa misma situación. Yo salí por España, tuve la suerte de ir en un avión, pero yo tuve mis intentos también de lanzarme en bote. No, pero por supuesto, es que la desesperación, el hambre. La desesperación. Claro. Yo caminé para ir a llevarnos un bote, caminé. Por lo que después me enteré era un campo minado de la Fuerza Aérea del gobierno de Castro. Y no explotó porque... Porque Dios es grande. Porque Dios es grande. Pero hubiera explotado una mina y ya te quedaste sin piernas. Y quién sabe si peor. Sí, definitivamente. Siento en mi carne lo que están pasando el pueblo venezolano. Y qué terrible lo que están pasando los nicaragüenses. Oh, sí. Es otro país que se ha contaminado con esa... con esa banda de maleantes que están tratando de dominar a nuestra hermosa Sudamérica o Centroamérica y se
ponen y es todo producto del narcotráfico, Víctor, del vil dinero, de los negocios sucios. Sí. Es todo negro, del aspecto negativo. Y antes que se nos acabe el programa, déjame decirte, aquí tuvimos a Tita Miglin. Uh-huh. Representante del Capitán Platero también. Capitán Platero. Que trabaja con él. Y del cubano-americano guatemalteco, honorable director de la universidad en Guatemala, el señor de la Torre, ajá, de origen cubano, estuvo aquí hablándonos precisamente de la misma situación que se avecina allí. Muy heroica la joven, muy heroico mi hermano, porque ya es mi hermano, el señor Oscar Platero. Correcto. Héroe de Guatemala, el señor de la Torre, el honorable señor de la Torre. Mis saludos y mis afectos para ellos. Y espero que hayan recibido mi mensaje a través de Tita. Y bueno, ya tuvimos a Tita también aquí en el programa. Correcto. ¿Qué más tuvimos la tarde de hoy? Nos visitó, John McDowell. Gracias por su visita y por su información. Y Andy Solís. Andy Solís, que también es muy importante. John McDowell corre para juez el día 28 de noviembre, uh-huh, de octubre. Y Andy Solís corre para comisionado por el reelección de su cargo de comisionado. Distrito número 2. Así es, también queremos darle las gracias, a Roel nuevamente, al Consulado de México, que toda la semana nos entrega una información bien importante. Muy importante. Y también a Tita, que nuevamente la saludamos y le damos las gracias por haber venido, porque igual es un viaje venir para acá, sí, y estar con nosotros en la mañana de hoy. Así que, recordamos a todos nuestro número de teléfono que aparece en pantalla, el 417-5998. En Facebook, en Twitter, en nuestra página web, en YouTube. Así es. Y donde quiera que nos vean. Así mismo es. Así que, muchas gracias por estar con nosotros, y será hasta la próxima.